Bienvenidos al blog de la semana. Pues como ya les mostré, estoy por aquí por el supermercado. Hoy lunes, bueno, salí un poco tarde de mi casa. Estaba con una alergia, tenía como una rinitis rara y me tuve que tomar un antialérgico. En fin, estamos por aquí, bueno, ya saben, cumpliendo con el deber de ama de casa, comprando lo que es necesario. Hoy estamos, estoy esperando afuera porque solamente admiten 3 personas dentro del local. Y nada, hay que esperar aquí afuera en el sol. Tenía algo urgente que resolver y bueno, aquí estamos cumpliendo con las reglas. Estuve también por correos y nada, ya me voy para la casa. Pero aquí quería darles la bienvenida al blog de la semana. Ya pueden ver que estoy con las greñas, me las tengo que lavar, pero esa ahora mismo no es la prioridad aún. En fin, que aquí comenzamos con el blog esta semana. Gracias por estar ahí y gracias por sus comentarios de la semana pasada. Bueno, hablando un poquito de la situación de Nachito, les puedo decir que nosotros intentamos, porque hay mucha gente que me dice en los comentarios, sácalo con correa, con un collar, no, para que esté afuera y se distraiga o no se sienta tan mal de estar encerrado. Déjenme decirles que lo probamos, lo hemos probado ya en 2 ocasiones con su correa y puedo decirles que ha sido traumática la experiencia. Incluso se siente muy estresado, se siente que quiere andar suelto y pienso que es una tortura para un gato que está acostumbrado a andar libremente. Entonces no, se pone a maullar, se pone ansioso, como les digo, siento el estrés. Y nada, preferimos entonces tenerlo aquí dentro y quizás considerar que cuando todo vuelva a la normalidad, tenemos 3 años viviendo aquí y en 3 años hasta ahora no había pasado nada. Quizás fue esto del coronavirus que desató este problema, esta histeria de parte de esa persona que le hizo lo que le hizo. Pero ya vamos a ver y vamos a hablar con los vecinos también que tienen gatos por aquí cerca y ver si las cosas no andan bien, si no ha habido otros gatos, no sé qué. Nosotros realmente no tenemos pruebas de que encontraron esos gatos muertos. Esto fue un comentario que hizo la vecina, ¿recuerdan? Estuve hablando con una señora que tiene un gato negro allá en la esquina, al final de la calle, y me dijo que ella no se había enterado de nada y su gato andaba afuera y yo le dije, tenga cuidado, y ya no lo he visto de nuevo. Parece que ella lo resguardó. El pelo, ahora me voy a perfumar para completar. Me voy a perfumar. Estoy preparando ahora en la cocina. Vamos a bajar. Subí solamente a perfumarme, en serio, para estar en la casa. ¡Me caigo! Bueno, mis amores, miren, estoy preparando aquí un arrocito. Tengo aquí un brócoli, arroz aquí, vegetales y un pollito con una carne que me sobró de ayer. La voy a preparar. Mi marido ya comió, se adelantó y comió, está trabajando desde la casa.
me arreglé el cabello, me teñí. Señores, me teñí las raíces. ¿Por qué? Porque me levanta la moral cuando veo mis raíces cubiertas. Sí, yo soy una de las acomplejadas. Lo admito, soy una de esas acomplejadas con las canas. No las soporto. De momento no las soporto. Quizás con el tiempo las iré aceptando como son, amándolas como son, blanquitas, duras, rebeldes. Pero por ahora no me gustan. Entonces, nada, me siento muy bien. Me levanta la moral, pintarme las uñas también. Me di este colorcito que se llama Shopping is my cardio de Annie. Me gustan estos tonos. Aunque no estemos en otoño, pero me gustan estos tonos oscuros. Y nada, voy a almorzar. Mi marido se fue a la repostería, a la panadería, a buscar un postre. Porque dice que después que yo almuerce, quiere tomarse un cafecito conmigo, con un bizcocho. Ya les enseñaré lo que compré. Él siempre está tratando de engordarme. Siempre. Ese es su propósito en la vida. Comprar cosas, cocinar también para engordarme. Les voy a mostrar al final cómo queda el salteado con vegetales, pechuga de pollo y carne. Una hamburguesa de ayer. ¿Va a hacer unos? ¿Para ti? Bueno, aquí estoy. Vine a dar una vuelta en bicicleta. Ya ven que todo está por aquí muy tranquilo. Estoy cerca de mi casa, cerca también de lo que es el lago, y me relaja bastante esta zona. Hay gente que anda en bicicleta. A partir del próximo lunes, hoy es jueves, a partir del lunes vamos a tener que utilizar mascarillas de manera obligatoria para salir a hacer las compras y demás. Y nada, aquí tengo mi agüita. Voy a beber un poco mientras converso un poquito aquí con ustedes. Mi papá se vio un poco enfermo la semana pasada. Gracias a Dios, nada que ver con los pulmones ni con las vías respiratorias en general, sino con su problema que tiene de la gota, ácido úrico. No podía caminar, tenía la rodilla inflamada. Gracias a Dios, la doctora le indicó unos medicamentos analgésicos, un tratamiento tópico, una pomada, diclofenac y demás. Y ya todo está, gracias a Dios, nos informaron hoy. Llamamos, que está caminando ya en su propio pie, que está comiendo solito y está contento. Me enviaron una foto, la mostraré en el transcurso del blog porque ahora no estoy en casa. Y me puse muy contenta al verlo. Se ve bien, se ve tranquilo. Y bueno, yo conozco a mi papá y le veo la cara bastante bien, relajado. Y eso a la vez me da muchísima tranquilidad a mí. Por aquí estamos, mis amores. Hoy es sábado y yo no he grabado absolutamente nada para el blog esta semana. Estaba esperando un material para hacer una receta. No me llegó. Me dejaron esperando. Bueno, ahora lo que voy a hacer es hacer un poquito de rutina facial, maquillaje de día, o sea, para diario. Esta es una fórmula de Nivea que es filtro solar. Ya yo me puse mi crema hidratante, que es esta, la Clinique Smart. Miren por dónde la llevo. Y bueno, esta crema a mí no me puede faltar. Es como la Super Defense de toda la vida que me ha gustado. Bueno, en fin, vamos a aplicar este filtro solar.
Como les digo, Denny, vea qué rico, qué fórmula tan fresca en este tubito. Y bueno, yo uso este y también me pongo el de Isdin durante el día, el que saqué en los favoritos, ¿se acuerdan? Bueno, esta es una fórmula muy rica. Como les digo, deja la piel de ensueño, sobre todo si la tienes reseca. Bueno, este es el de Isdin que les mostré la semana pasada. Este yo lo usa mi hija. Y bueno, es interesante porque, por ejemplo, yo me pongo en los brazos si voy a salir. Lo único de las pocas cosas que se pueden hacer todavía aquí en Alemania, como vieron, es salir a ejercitarte sin mascarilla. Ya a partir del lunes, que es pasado mañana, vamos a tener que utilizar mascarillas. Y creo que nos las van a proveer en los negocios cuando salgamos, porque aquí no aparecen mascarillas. Tú tratas de comprar online y no aparece ni en los centros espiritistas. Un corrector, en este caso, ya saben, es el Bowing de Benefit en el tono número 2. Y siempre me gusta cubrir esta parte, la parte oscura, ¿no? La ojera, por supuesto. Lo que hago es siempre limpiar el pincel, antes y después de utilizarlo. Limpio mi pincel. Y bueno, a veces las ojeras no tienen solución. Simplemente hay que dejarlas tranquilas. Y bueno, esto es lo que yo hago antes de comenzar con la base. Y me va a preguntar, Karina, ¿pero te pones base para estar en tu casa? Me pongo base para estar en mi casa porque... vamos a ver. Esta cámara quiere enfocar. Esta me gusta. Miren, miren por dónde la llevo. Es una de mis favoritas, de las más naturales. Estée Lauder Double Wear también, que estoy terminando. Pero mi hija se la llevó. La de IT Cosmetics, la plateada, se la llevó mi hija. Pero a mí me gusta mucho esa fórmula para el día. Entonces, con las manos limpias, lo que hago es que comienzo a aplicarme mi base. Esta fórmula es bastante, vamos a decir, fluida. Y ven que el tono se ve como un poquito grisáceo, pero ya después que se asienta en la piel, no se ve tan oscuro ni tan gris. A mí me gusta siempre utilizar una esponja. Raras veces utilizo brochas, la esponja o los dedos. Porque díganme ustedes, ¿a quién no le gusta verse la piel bella? ¿A quién no le gusta verse la piel bonita por la mañana? Lo mío, pues, no necesariamente todos los días maquillaje debe ser, pero me gusta, me encanta maquillarme. Y aquí voy a aplicar este concealer que es de Tarte, es el Shape Tape. Ay, esta cámara no quiere nada conmigo. Y me ubico aquí, justamente donde está esa línea negra, negra. Pongo un poquito por acá para aclarar un poquito aquí, pero nada de, saben, de excesos. Y la situación de las ojeras está insoportable. Shape Tape en el tono light medium, yo lo utilizo. Ya el concealer está más o menos ahí, bien distribuido, ¿verdad que sí? Y bueno, hay mucha gente que no es partidaria de maquillarse temprano por la mañana. Eso yo lo entiendo y lo respeto. Un poco de bálsamo labial. Este es del DM. Creo que ya no está en venta, pero nada. Un bálsamo labial. Y aprovechando que estoy con productos en crema, siempre me gusta hacer un poquito de contouring, crear sombras. Gracias, Benefit. Gracias, Benefit. Ahora no sé si poner esta parte o cortarla. Es un poquito asquerosa, pero entonces la gente va a preguntar, ¿y esa mancha que tú tienes en la camiseta? Siempre me gusta mirar desde abajo para comparar una y otra y que queden más o menos en armonía, compatibles.
Bueno, ya saben que es un maquillaje realmente para estar en la casa o para salir a ejercitarme, por lo cual no tiene que ser demasiado rimbombante, ni utilizo, vamos a decir, demasiadas sombras. Puedo tener a mano pues unas cuantas sombras neutrales, pero nada, vamos a decir, siempre utilizo colores muy neutrales para más o menos darme una formita aquí en la banana del ojo, contornear un poco lo que es el ojo, darle forma, pero no es una cosa de que, ay, tengo que estar súper maquillada y todo perfecto y por el librito, no. Ahora lo que voy a hacer es a tomar un poco de polvos bronceadores para sellar el producto anterior que fue en crema. Pero es un poco más para, ¿qué les digo? Para definir la cara, para que no se vea tan, como tan opaca. Me gusta darle un poquito de color. Y bueno, esto es parte del maquillaje. Para mí, o sea, si salgo sin estos polvos bronceadores aplicados, no soy gente. Me gusta siempre darle un poquito de tono extra. No sé si entienden a lo que me refiero, camarilla, enfócate, pero no me saques las uñas que están muy indecentes. Las sombras no están súper bien, perfectamente aplicadas, pero lo importante para mí es que estén difuminadas, que no se vea como un trompón en el ojo. Y voy ahora a aplicar un poco de máscara de pestañas, como siempre, o rímel, pero esta es para mí una parte vital porque si no, me pierde el ojo, me siento como no soy yo. Miren, el serum de pestañas de Etude House me está funcionando bastante bien, me gusta. Esto debe contener aceite de castor o algo así. Es este, lo sacamos en los productos ideales, favoritos, que me encantan. Y bueno, voy a dejar el video enlazado si no lo han visto. Ahora el labial del momento es este mate de Huda Beauty que se llama Interview. Bueno, mis amores, y este sería el maquillaje que me hago natural, bastante natural para estar en la casa o para salir a hacer compras y lo que sea. Ya ven que no uso iluminador ni nada por el estilo, pero sí que me tomo mi tiempo. Me tomo mi tiempo, me dedico mi tiempo temprano por las mañanas a ponerme mi colorete, mi lapicito, mi máscara y un poquito de gloss o un labial. También, aparte de un labial nude rosado, te puedes poner un labial más oscuro, un labial más claro y no tan forzado, como tú lo prefieras. En fin, que este sería el look. Les voy a decir algo, es muy sencillo, no es nada súper, súper, vamos a decir, profesional, pero me gusta porque me saca de apuros y en tiempos así de cuarentena, aunque esté en mi casa, aunque yo esté en mi casa trancada, por ejemplo, no salga ese día, me siento mejor, me levanta los ánimos y qué mejor cosa que un cafecito, un buen cereal que te guste comer de desayuno, algo que te inspire, ¿no? Levantarte. Y yo, por lo menos, esta es mi opción, esta es mi filosofía. A mí me gusta. Yo soy de esas que se maquillan todos los días, ¿sí? Me acabo de poner un poco de calcio, este que se llama Calcium Nail Attack. Esto es de Annie y estoy en mi manicura. Bueno, si ven algunos aquí rasguños, es que hoy me caí de la bicicleta. No se preocupen, nada grave. Calcium Nail Attack, esto es de Annie y bueno, es algo que me pongo como base antes de pintarme las uñas. Hoy estaba pensando ponerme este colorcito que se llama Lilac Beige. Este me lo quería poner, pero el cuerpo me pide también algo rojo. Me gusta muchísimo. Este esmalte es bastante económico. Incluso online aparecen más baratos estos esmaltes. Y lo que yo hago es que los guardo ahora aquí en esta caja. Y esto es de Pixi Beauty y me sirve muchísimo porque cierro la caja y aquí coloco las manos y me hago la manicura. Me encantan también los tonos así,
verde menta, pero este me dura muy poco, no sé, hay algunos que en su formulación no son tan buenos. Este es otro de mis favoritos, es un rosadito así como tenue, un rosadito bebé. Y bueno, nada, voy a ver por qué lado me voy. Aquí tenemos un azul bastante claro, se nota, se ve. Something Blue de Annie. Estas cosas, ya les he dicho, estas cosas nos ayudan a dispersar un poco lo que son los pensamientos. No pensar tanto en los problemas. Muchísimas gracias por acompañarnos este domingo. Gracias por tu cariño, por tu apoyo, por los comentarios. Nos vemos en el siguiente, si Dios quiere. Oh my God.